Cup. Muy buenas pequeños saltamontes que estés mirando al horizonte, vamos a jugar a Fall Guys temporada 2. Temporada 2. Vamos por el nivel 10. Si conseguimos llegar al alien hoy. Vamos a intentarlo. En la tienda vamos a mirar, aunque no creo que haya nada. Pues nos compramos ayer el huevo frito. Esto es en la escuela, ¿no? Imagino, River, ¿no? Imagino que sí estarás en la escuela, por desgracia. A ver, capucha, ya lo tienes. De aluviones, jefe. Ya lo tienes. Ya lo tienes. Pues ya está. ¿Así? ¿Pero puedes jugar ahora? ¿Pero qué coño? Vas a meter mano. Te metes ya. Mi mano ya está de hecho. Hoy no tenía clase, pues. ¡Oh! Buenísima. Muy buena, Secolatine Gigante. ¿Qué tal estás? Escucha doble por ahí. Uy, alguien tiene puesto que silencie. Silencio el directo. Perdón, soy yo. Muy buena. Dice, buen día, ando muy bien, ¿y tú? Pues mira, acabo de empezar, voy a estar 3 horas y ya está el domingo. Dice, no tengo el pase, voy a la mierda. Oh. Haremos hasta las 6. Es como el Fortnite, ¿eh? Que si lo pillas una vez y juegas la temporada al nivel 100, tienes para el siguiente pase. Luego hasta el nivel 200, creo que te dan fragmentos de corona y 3 trajes alternativos, puede ser. Sí. Te llamo gigante, ¿vale? ¿A mí? ¿O cómo te llamas? Yo, pues llame. Pues como pone seco. Aquí seco la tiene gigante. Seco la tiene gigante. Te llamas. Seco. ¿Seco te gusta? Seco, seca. No le oigo. Yo tampoco. No tengo el pase. Bueno, pues seco, ¿no? Pues seco. A darle duro. Se ha quedado gilipollas cuando ya, ¿no? A ganar esas coronitas. ¡Sí! Vaya, ganamos 6. No. Ahora vamos a cargar. Ese gamer, como mola, te regala 5 bits. Eso, pedazo de bitazo, madre mía, gamer. No merezco tanto amor. Me estás acostumbrando mal. A ver. Muchas gracias. De corazón. Gato. Cole. ¡Vamos! El poder de los gatitos. Cole. ¡Ah! Ayer me dio las uvas para editar el vídeo en el YouTube, que lo estoy grabando a 2K y con 50.000 de bitrate. ¿Tú sabes lo que me tardó en meter el vídeo en el Avidemo? Me tardó 15 minutos, tío, para que se me diera el vídeo. Me dio la vida, digo, espero que merezca la pena la calidad de imagen. Digo, porque madre mía lo que me... Vaya, lo que me ha tardado para el Fall Guys y para el Fortnite. Pues lo bajas. Porque si lo bajas los V-Rays te salen... Ay, como digo, como cuadraditos cuando haces movimientos muy rápidos. Entonces, mientras más V-Ray, mejor calidad tienes. ¡Yata! ¡Yata! Mañana jugaré sobre un país, dos países. Voy a hacer. Sí, es un principal de la primera pantalla, te dejas. No juegas y ya está. Pero
Bueno, espérate, que a lo mejor en solitario sí te deja salirte, ¿eh? Yo no lo he probado en solitario. No. Es que en parejas, como estás en pareja, es te dice, si sales pierdes la recompensa, entonces no te lo cuenta. No te lo cuenta. Pero si sale es que no juega en la pantalla, no cuenta. Pues ya sabes, pues te dejas matar y ya está. Mira, solo me dejo matar en la otra pueblo. Te dan la mochilita esa. Y ya está. Pues son 5 días todavía, güey. ¿Tú este no juega, Gamer? Aquí hace un rato. Hace un día que vaya con... con Manu por la mañana, que algún día así por la mañana que puede que vea a Fortnite y le echamos un vicio. Jaja, se me cerró. ¿Qué? ¿A quién se la ha cerrado? Ah, vale, a Gamer. Vale, vale. Muy buenas, Chris. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Tengo que retomar el... ok, Manu. Que domingo es nueva temporada de Fortnite. Qué charla. Qué jugable. Madre mía. Ya, pero yo quería jugar con Iván, que el Iván no puede jugar al Fall Guys los fines de semana. Jugaremos un poquito al Fall Guys y luego al Fortnite. Y aparte, me ha dicho Iván que se quiere comprar. ¿Tú jugarías a las Tortugas Ninja? ¿Es gratis? No sé. Sería con Iván conmigo. Me la ha hecho a mí. Es que es retro, tío. Es que el retro. ¿Pero gratis? ¿Dónde gratis? Pues que Iván se lo compra, te deja su cuenta en la Play 4, como él tiene la Play 5, pues podemos jugar los tres juntos. Por eso es gratis, porque él lo compra y lo comparte. Que pase un trailer. Dile que me pase un trailer. Es el que ha salido el último, o sea, ha salido hace un par de meses. Que manejas, que puedes manejar las cuatro tortugas, a la Abril Lavigne, a la Abril O'Neill, al maestro de... ¡Uy! A la rata, coño, ¿cómo se llama? Astilla. No he visto. ¿Tú sabes cómo se veía los... ¿Tú recuerdas cómo se veían los juegos de las recreativas de la Tortuga Ninja? Sí, sí, más o menos como... Bien, sí, ya. Pues así se ve. Ya está, no hay más. Claro, porque será el de recreativa también, ¿no? Sí. No, que la han hecho estilo retro. Se ha sido este año cuando ha salido. Pero que la han hecho estilo retro. La pregunta es, ¿tú te vendrías? ¿Para cuando...? Sí, bueno, hace un rato, sí. Vale. Pues si me estás oyendo, Iván, ya sabes. Yo tengo 50. Ya lo sé. Y la mía también la tiene. Oye, que si ponen demo del Resident Evil 4 lo jugarán, ¿no, Manu? Porque va a salir para todas las plataformas. Pero no va a poner nada, si no pusieron una mierda. Es que para el mes que viene va a haber un evento de casco. Ahora, No, mierda, tío, en serio. Me da miedo, me habéis dado tiempo. Bueno. ¡Qué loco! ¿Quién ha pasado así el ventilador con esa potencia? Yo estoy muerto, tío, me ha dado... ¡Vaya! ¡No me ha saltado! ¡No me ha saltado! ¡Paca! ¡Qué coño! Sigo viva, por lo menos. ¡Qué tío, la gente! ¡Está cayendo en la cabeza! Está tirado de plancha ese. Y echaron 7 minutos y echaron 20 del 4. ¿Es que sacarán Harry Potter? Sí. Es que tengo un amigo, se llama Lemuar, que es súper fan del Harry Petas. Ya lo tiene reserva. Sí, es el Harry Potter. Bueno, se llama el universo. Hay cuatro casas de magos. La del Rubito, que no me acuerdo, es que yo no soy fan. Vi un trailer de 7 minutos. Mano. No os molestéis. Yo y las tortugas ninja salvaremos la ciudad solos. Había un streamer, no sé. Estaba viendo un directo y lo puse. Sí, tú te puedes crear un tío, una tía, a tu gusto, para que tú seas el potes. Lo que pasa es que es de un payo, creo. Solo. dice el tipo. No os molestéis, ya. Yo y las tortugas ninja sabemos la ciudad solo. Oye, pues tú mismo, Tú mismo. Tú mismo. Juega solo con la rata, eso. No me gusta este mapa, dice River. Ay, ¿qué tal el día, canal Chris? Ya te llamo Chris.
Canary Chris, te digo Chris, ¿vale? ¿Qué tal estás, Chris? A ver, que no, espero que no se nos meta nadie. ¿Estar ahí? Que no se nos meta nadie. ¿Qué hace ahí? No se ha metido nadie, ¿no? Con el truco. No. Está fácil, está fácil. Me falta esto. Este de aquí, este de allí, este de allí, se pone este. Creo que me ha ido mal este. A ver, tres, aquí falta uno. Y este de aquí, este de aquí, este. No, estos dos. Ya está, ¿no? Oh, joder. Me quita este de ahí. Tercero. Ahí está ahí. Tenemos que dibujar en el suelo el dibujo que está justamente en nuestro panel de enfrente. Hay que hacerlo igual. Lo malo que esto, como te toque sin amigos, puede ser complicado. O como la gente a veces se te mete de otros sitios y dice, vamos volando. ¡Sí! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Al Fall Guys tú no le das, ¿no, gamer? Gamer guerra. Tú solo Fortnite, ¿no? O al Fall Guys tú le das también un poquillo. O no te llama mucho. O no te gusta. No le das, ¿no? F. A mí me ha tocado con randoms y eso es una puñetera mierda. Se ponían a quitar los dibujos, es un puto desastre ya. Lo comentamos ayer nosotros, de que si te toca con gente que no es amiga, puede ser muy, muy jodido. Le he jugado, me llama la atención, me dice, parece un poco. Oye, Aide. Hay uno que está solo, tío. No te fíes tú con este juego tan cute, ahí con sus colorines, todo guay, que esto es la guerra, esto es Vietnam, No te fíes por esos muñecos tan hermosos. Esto es la había guerra. Uno jugando solo, tío. Pues mira. O sea, esto es final, chicos. Es final. Y le está poniendo rondas, así que voy a poner final directamente. Ya toma por saco. La final. Coño. De la Champions. Está de ventaja, ¿eh? Ballet cósmico. ¿Eh? Tengo de ventaja, los otros son menos jugadores, ¿eh? Aquí, chicos, hay que saltar como locos, ¿eh? Tiraros para adelante, sin miedo. Toma. Estiramientos. ¡Ah! Vámonos. Aquí es un 4. Como Crisis. Vale, por ahí. Al turrón. No se tira por la derecha, otro para la izquierda, ¿sabes? Para simular. Saltar sin miedo. Hay que saltar sin miedo. Oye, qué de nada, ¿eh? ¡Ay!
ver, esto no es. La deja el todo, deja el todo. Deja el todo, chicos. Conmigo, conmigo. ¡Bravo! Mierda, me he caído de los nervios. La pilla, la pilla, la pilla, la pilla. Sí, lo hemos pillado. Oye, primera partida. Bueno, quitando la que se ha salido el random. Y Vicotoria. ¡Buena! ¡Qué buena ese Chris! Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que gigante, Riversito, Manu y Marta han ganado. Pim pam pum, toma la casita, chi. A ver, mi móvil. Ese gamer como mola, se merece una ola. Besazos, besos, mitazos. A ver, si me llevo coronita. Te regala 5 bits. No, un mojón me llevó. Hichos tomate, cuda, ¿sabes? ¡Ya está! ¡Buenísima! ¿Qué? Hay que ganar 8 veces en solitario para que te den 240 fragmentos. Y jugar 100 partidas en solitario para que te den 240 fragmentos. Ahora esas sí. Son de esas que se tiran toda la temporada. En solitario. ¿Y te contará en solitario cuando pone los modos del club del salto y esas cosas? Pues no lo sé. ¿Qué pone modo solitario? Tiene pinta que tienes que ser tú en solitario. Es que como está el modo solo solitario. Yo creo que será solo en solitario. Habrá que. A pesar de que se tira toda la temporada sin ningún juego. Estoy jugando. Estos 66 días. Lo jodido es ganar a las 8, eso. ¿No te ha llegado la invitación, que en sí? Ah, sí, sí ha llegado. ¡Hola! Escuadrones. ¡Anda, ya tiene nadie! ¡El bicho! Creo que no lo tengo. Estoy por la mitad. La mitad de un nivel para conseguir la parte de arriba del bicho. Yo también voy por la mitad. Lo conseguí anoche. Está guapo con la. Conseguiremos esa de. Con la celebración del pecho, que es la del alien. Está graciosa. Sí, conseguiremos esa de 9000 de experiencia. Sí, que te dan. Subes de nivel. Es poco, Iván, es al principio del juego. Nivel 8 por ahí. Nivel 8 por ahí, ¿no? ¿Será alien? ¿8 o 9? ¿Como mucho? No sé, 11 creo que es. Sé que es poquito. Que no es 20 ni 30, es al principio. Encima en una parte están juntas casi, la parte está la de abajo, después los sí. Pavos y después la de arriba. Pero está dando aquella que alguna está la de abajo y después muy más adelante la de arriba. Toca, pero tú y yo vete a jugar a la tortuga niña y cállate la boquita ya. ¡Achurón! Ya está la jule esa para descargar, ¿eh? No, pues, mira, mira, mira. Si te quieres pillar el enlace. La julqueira. Yo solo me he visto el primer capítulo. Ah, yo sí, me está gustando mucho la serie. Fíjate que a mí los jules no me ni fu ni pa, y la serie. La serie me está gustando. A mí que lo contrario, por eso no lo he hecho. ¡Venga ya, tío! ¡Oye! ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la mierda! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡La policía! Ahora sí. ¿Eh? Tío, qué fallo, que he pasado por el medio y me ha refaneado otra vez para acá. Pues mis cojones que voy por el medio, hombre. No me pienso mover de aquí. Ya me puede dar la mesa que quiera. Es que he pasado y me ha refaneado como antes en una pantalla. Que
hecho lo de la plataforma aquí y me ha teleportado para atrás. Venga, hombre. Llegas a la meta con intriga y suspense. Sos crack. Qué crack. Qué crack sos. Qué crack sos. Patucia. Ay, la Patucia. La Patucia por los pelos de una rana. Yo me he parado ahí, tío. Voy a denunciar. Patucia. El pobre se ha ido a hacer caca. Da igual. Salga. Jodido el equipo. ¡Adiós! La segunda ronda es... Ahora no suena la música, haces corto la música y carga súper rápido como ayer. Y hoy ya no carga tan rápido, ¿eh? ¡Uy! Se están ahí tomando su tiempo. Balanceo. María, mira, han hecho una predicción, por si queréis hacerla y queréis ganar puntos de canal, tenéis que predecir. Lo tenéis que predecir vosotros. Dice, gana los ninjas cojos esta partida, dice, ninja empanao. Es chi, somos unos ninjas o no. Somos unos mancos. ¡Ahí va! ¡Qué corte! Que pensaba que era... Tiene un modo de hincha igual que lo probamos. Cole. No sé si me he ido por el camino más largo. Tengo que poner medio, sí. Ah, te has caído. No me caigo yo. ¿Y ese tubo? ¡Ojo! Ahí va, hay tubos por los laterales que me he metido. Ya de aire, ¿no? Malo, ¿no? Y me han llevado para adelante. Lo he visto pasar por al lado. A ver, acá había otro, ¿no? Joder, acá hay otro, a ver. Mierda, ¿no? ¡Ay! A ver. ¡Ahí va! ¡Los estoy probando! No. ¡Muy buena, Kenshi! Otra vez, al final me he caído. Es que soy gilipollas. ¡Mira, mira! ¡Otro tubo ahí! ¡Ole! ¡Ay, pero cabrón! ¡No me tires así! ¡Me ha tirado a la mierda! Directamente, vamos. No me da ninguna posibilidad. Voy a intentar otra vez. A ver. Uy, hay que frenar un poquito. Vale. Yo, tío, en serio, tío. ¡Miau! Se me está dando, macho. Se me coloca. El tubo al abismo. Sí, me tiró a la mierda, Me te jupe tan fuerte que te encontró contra la pared y te tira al charco. ¿Otra vez parado el mismo? Lo denuncio, cabrón. No. ¿Dónde pone ahí sorteo? ¿Dónde pone lo del sorteo? Alpaca. O caballo. Alpaca o caballo, a ver. Alpaca. Bueno, como has puesto primero alpaca, voy a poner alpaca. Hostia. A ver. Esto no. Tampoco. ¡Dios, qué grima! ¿Pero dónde está aquí alguno con cara? Vale, era este. Este. Ah, pues entonces, como hice lo del sorteo.
solo es que necesito el pase. Vendo algo por tenerlo. Pues dile a tus padres que te den 8 euros, que es lo que vale. 8 euros te vale tener el Astore, que no te vale los 2.000 aluviones. 2.000 aluviones te dan por 8 euros, ¿no? Era. Y te sobran aluviones. ¿Qué dices? ¿Claro? No son 2.000 aluviones. ¿Cuánto es? A ver. Yo no me entiendo. ¿Lo sabes o no? 100% no, pero creo que son 900. Pues ya está. Pues dilo si lo sabes. A ver, ¿quién hace trampa? Solo es que necesito el pase. Dile, papi, dame propina, que quiero jugar al Fall Guys a la temporada. Y a ver si tienes suerte. Y te lo dan. A ver. A ver. Este de aquí, hasta el final. Vale. Ese es este. Este, y este. Yo he hecho mi camino, ninja. ¿Vale? Falta este de aquí, ¿no? Este, claro. Ese no era de mi terreno. Cabrones. A ver. Estoy tranquila. ¡Viva la llama que llama! Uno, dos, la sonrisa feliz. Abajo. Ay. Vale. Pa, pa, pa. Tarata, tarata. Queda uno más. Aquí, y aquí. Aquí, y aquí. Y... falta algo de abajo, ¿eh? ¿Quién es el que está? El mano. Mano se ha quedado bugueado, el mano. El mono está ahí. Dato. Así estaba, mano. Estaba. ¿Qué ha pasado? Y la tercera ronda. A veces. Sí, sí, a mí me pasó el otro día. Nos quedamos en modo trauma. ¡Ojo! Y luego te pasó a ti, me acuerdo. Ha pasado a Manu, que está saltando sobre el mismo bloque todo el rato. Ay, mi trauma es extraterrestre. Hombre, trauma, si ganaste el otro día, aguantaste y ganamos una victoria porque fuiste el último en caer. Tienes que estar orgulloso. Y la de ballet de cósmico, ese que la agarré yo. Que Jorginho y Manu estaban detrás y tú estás conmigo. Pues el que la agarró al lado mía, yo pensaba que era uno de ellos, porque yo sabía que tú eras un hija y tú no estás al lado mía, y resulta que era uno del equipo rival, Kenshi. Que iba con el traje ese de caballero granate, ¿sabes? O sea que ganamos por los pelos de una rana calva. ¡Ojo! No, el viento. Oh, agarrada épica. Buena. Ya está.
El poder de la alpaca. Muy buena. Esto va a ser ronda 4, ¿eh? A ver si es finalita y ganamos. Estuado, joder. Estuado. Puede que sea final, ¿eh? ¿Gané? Sí, ganamos la primera que llegamos a la final, ganamos. No escuchar F. Luego salimos, Manu, y te invito. Pues no es, no es final. Vaya. Me lo he imaginado porque no te escuchaba. El fallo de siempre. Vale, que he sido el botón y Riversito, Manu y yo vamos a... Cuore. Ahí, ahí, dale al botón, Kenshi. Jugando un rock and roll, la 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 la. Me cago en todo. Qué mala suerte estamos teniendo con los ganchitos. Yo creo que así, si esperamos, empujamos para atrás, no lo empotra. Aquí para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Ya verás. Bueno, pues nada. Pues empuja y para atrás. Yo creo que lo quería probar. Que te lo echa para adelante, ¿sabes? Te lo echa para adelante. Muy buenas, Marta. ¿Cómo van las partidas? Muy buenas, chifes. Pues bien. Hemos ganado una en ballet cósmico. Y no hemos vuelto a jugar una final. Por ahora. Una final, una victoria. ¿Tú qué tal, Chifer? Quería probar lo del propulsor. Qué ganas de mostrar al amarillo. Es que mi color favorito es el azul. Así que... amarillo... Pero nada, han ganado los amarillos al final. Una pena, una pena. Yo quería que ganase los azules. No, esta mierda no. Qué asco, tío. Con todas las finales que hay, poner esta mierda no me gusta, no me gusta nada. Ay, final de la Champions, pues nada. El basketball, qué bien. Nos encanta. Es que no sé por qué nadie nos ha quejado en esto, que pongan finales de finales, no pantallas normales. Al turro. ¿Sabes? Porque, a ver, hay un montón de finales para jugar. ¿Por qué tenemos que jugar una de equipo? Es que lo veo absurdo. Que no la quita el cabrón. Ah, pues somos amarillos nosotros, coño. Soy daltónica. Fállala. La mete, tío. Ay, me ha morado. Estoy protegiendo aquí una dorada. Madre mía. Madre mía. Tengo una dorada. Vamos. Vamos, meto la dorada, chicos, la meto. ¡Golazo! He metido la dorada cuando quedaban 3 segundos.
Gigi, muy buena, Javier. Pero qué ha pasado, qué ha pasado, que Kenzie, Riversito, Manu y Marta han ganado pim pam pum toma la casitos chi. Así es. Dicho tomate, yo ya estoy en la final. No me gustan las finales estas, es que las odio. Oye, era ronda 6, flipa. Pues llevamos ronda, 2 victorias y 0 coronas, Muy mal, Ya está. Dicho tomate, kudasai. Ya está. El resultado de la presión es chi. Para vosotros, los jugadores, los puntazos.